y hoy Retro Adriane va a la calle de nuevo, sí. Mire, venga acá y ven esto, Bueno, ¿qué se imagina? Claro que voy a patinar, pero ¿qué pasa? Que yo no sé patinar, no sé patinar patineta. Pueden creer, eso hice patinar patines, pero patineta, mira, nunca, nunca, nunca. Siempre quise intentarlo en los 90, las patinetas de los amiguitos, de los amigos, pero nada, me daba como miedo. No sé si ustedes les ha dado miedo hasta pararse en la tabla. Y bueno, hoy estamos en la calle, hoy podemos salir. Tengo mi tapabocas, pero me lo quité para hablar un momento porque estamos en un lugar abierto, miren. No hay un estacionamiento, no hay... Miren, yo no sé si lo voy a lograr, vamos a ver si lo voy a lograr, pero miren, esta patineta me la prestó mi amigo Rubén de Retro Talento, así que síganlo en Instagram. Y mira, pero mira esto, él me dijo, cuidado te caes, miren cómo está esto. Ay, Dios mío, pero yo no voy a hacer ni ollies ni nada de eso porque yo no sé hacer trucos. Pero también mi mamá salió un ratico, ¿ves? Ay, mami, tan bella. Ah, salimos un ratico porque de verdad que está... Mami, ¿tú crees? Ay, qué bellas. ¿Tú crees que puedo lograr yo patinar en esa patineta? Claro que sí puedes. Sí, vamos. Sí, claro que sí, tú puedes. Tú vamos. Puedes si no quieres, si quieres el poder. Eso es. Sigan ese consejo. Ajá, aquí está mi hermano también, el camarógrafo. El camarógrafo por aquí. ¿Tú crees que lo puedo lograr? No, yo creo que no. ¡Qué malo! ¡No! Con las medidas de seguridad. Entonces vamos a ver si puedo patinar, porque nunca he patinado. Bien. Lo he intentado, pero me da miedo. ¿Se acuerdan esas patinetas que eran como rosadas? Las voy a poner aquí, de color verde, que venían en los chinos, de los 90. Bueno, yo me acuerdo de esas, nunca pude. ¿Se recuerdan también las patinetas de los años 70, que eran como más alargaditas, así? Y para tener una amiga en el edificio, y tampoco pude, ser a peor, porque bueno, esa rodaba bastante. Entonces, algo tan retro como esto, de ser skate, no hay, mijos. Entonces, señoras y señores, vi unos tutoriales en YouTube y lo primero que dicen es poner, primero uno tiene que no tener miedo. Y segundo, uno tiene que buscar el pie de apoyo. O sea, ¿cuál es el pie que tú sientes que es pie de apoyo? Ay, Dios. Ajá. Será este, el pie de apoyo, porque tengo que hacer así. Vamos a ver. Ya. Ay, Dios mío. Ahí voy. Vamos a ver si lo puedo volver a hacer. Vamos a ver. Ya no me acuerdo ni cómo lo hice. Ah, no, era con la izquierda. Yo creo que era con la izquierda. Porque yo no voy a hacer ni ollies ni nada. Porque supuestamente el tiempo que tiene ollies lo levanta y le da pie al tiempo. Yo me voy a poner con eso ahorita. Vamos a ver otra vez. Ni pie derecho, ni pie izquierdo, un río. Pero esto es más difícil que patinar patines. Yo patino patines en línea, ¿cómo no voy a patinar? Miren, me viene con todos mis accesorios. Vamos a ver otra vez. No me pienso caer. Tengo calor, estoy cansada, pero gracias por estar. Por acompañarme.
acompañarme a ver si yo podía patinar. Bueno, más o menos lo hice, vamos a ver. Por lo menos me levanté en la patineta. Suscríbanse, gracias por estar ahí. Si quieren un saludo, escríbanmelo aquí abajo. Y bueno, nada más retro que hacer skate. Chao, retro amigos, un beso.